Buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Wolo y bienvenidos en el día de hoy a una serie que muchísimos en Twitter me dijisteis que queríais ver. Puse un Twitter, os gustaría ver modo carrera en el canal, tal. Y muchos dijisteis que sí, un montón de faps, un montón de apoyo, así que aquí lo tenéis, ¿vale? El primer episodio con la Roma. Y bueno, deciros que si este vídeo llega en el día de hoy a 400 likes, mañana intentaré subir un equipo barato. No, ¿qué cojones intentaré? Si llegamos a 400, mañana tendréis un equipo barato muy interesante que os va a encantar a todos. Así que ya sabéis, darle a like. También compartir esta serie con vuestros amigos para que la sigáis juntos y así pues pasar un buen rato siempre. Y también suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Una vez dicho todo esto, vamos ahora con lo que viene a ser un poco las opciones de este modo carrera. Vamos a jugar en clase mundial. Vamos a empezar todo un poco como está, sin jugar Champions. Nos tendremos que clasificar para jugarla el año que viene. Y posiblemente en Liga intentaremos ganarla. Intentaremos ir a ganar la Liga, aunque lo veo bastante difícil teniendo un equipo como la Juventus o el Inter de Milán delante. También quiero deciros que en los comentarios no me digáis ficha este, ficha este, ficha este para este verano, para este primer mercado de estival, ¿vale? Este primer mercado, porque ya tengo los jugadores decididos y prácticamente tengo elegidos mis fichajes 100%, ¿vale? Pero sí que es verdad que en invierno habrá fichajes, intentaré fichar, así que los comentarios durante este tiempo, antes de llegar a ese mercado, me gustaría que me dijerais: oye, tendrías que fichar a este, mírate a este, mírate a este, que es muy top. En este año, en estas nuevas novedades del modo carrera, veremos entrenamientos, veremos torneos invitacionales, aunque haremos un breve paso por ahí. Tampoco quiero entrar mucho en el tema porque prefiero que, ya que es nuevo, que lo probéis vosotros y también en los comentarios decirme si os mola o no. Quiero mucha interacción en este modo carrera, ¿vale? Deciros que para hacerlo más ameno al principio, para que no os aburráis, ¿no? Con fichajes pobres y tal, pues bueno, va a llegar un jeque a la Roma y nos van a dar unos 140 millones de euros para fichar, 140 millones para invertir en este año, más ventas. Nuestra plantilla no os voy a decirte que es mala, es bastante buena. El centro del campo es muy completo, lo vamos a dejar prácticamente todo igual. Pero sí que es verdad que quiero fichajes, que ahora veremos. Y también tenemos un montón de cedidos por a lo largo de todo el mundo. Tenemos un montón de cedidos. Y también deciros que en el futuro me gustaría hacer una especie de ruedas de prensa, ¿vale? Con vuestras preguntas, que sería de alguna forma que vosotros en los comentarios me dejéis vuestras preguntas. Aunque mi idea 100% clara es la de que en un email me enviéis vuestros audios con preguntas sobre este modo carrera y yo pues poner el audio ahí y editarlo un poco para que parezca una rueda de prensa real. Sería increíble, aunque bueno, de momento lo dejaremos un poco más para el futuro. Primero quiero ver cómo va la serie. Como ya os he dicho, tengo bastante claro qué jugadores me gustaría ver en mi club en este mercado de fichajes de verano, ¿vale? Me gustaría saber qué opinan de vosotros, pero tengo clarísimo a quién quiero fichar y a quién no. El primer jugador y al que me voy a ir a por el de cabeza va a ser Felipe Anderson, extremo izquierdo, ¿vale? La Roma solo tiene un extremo izquierdo, que es Gervinho, pero me gustaría buscar a alguien más joven, más top, ¿vale? Y bueno, pues iría por Felipe Anderson, juega al Lazio, el equipo, el eterno rival de la Roma, ¿vale? De alguna forma, el equipo de la ciudad es como el Atlético de Madrid y Real Madrid. Pues la Lazio y la Roma son lo parecido, pero en Italia, ¿vale? Y bueno, pues es el equipo rival, aunque creo que lo podemos fichar. Siguiente jugador sería Mustafi, central del Valencia, aunque creo que puede ser muy caro todo y eso lo vamos a mirar qué tal. Siguiente, Riedewald, un central holandés muy joven, 18 años y 75 de media. Increíble, puede ser un central de mucho futuro y muy interesante. También necesitaremos un lateral izquierdo y tengo es que tan claro a quien quiero, va a ser a Gaya. Vamos, voy a ir a por él de cabeza, ya que es un jugador muy joven, con mucha proyección y ya con una media bastante buena. Un jugador ya más consolidado y que tendremos que soltar pasta por él. El siguiente no está tan consolidado, pero tiene 74 de media y él es Bellerín, lateral derecho que juega en el Arsenal. Creo que lo podemos sacar por no más de 10 millones y puede ser un buen fichaje. Siguiente, André Gómez, otro del Valencia. Estamos mirando mucho en España, estamos mirando mucho en el Valencia, que es un equipo con jugadores interesantes. Y este jugador muy joven, buena media y con minutos si llega al club. Siguiente, otro que creo que no voy a poder fichar, pero lo vamos a intentar, y es Krychowiak, aunque con De Rossi y Keita de momento, todo y que son jugadores más experimentados y con más edad, voy bastante sobrado. Y por último, un jugador que no creo que fiche, ¿vale? Pero sí lo voy a buscar, es a Ter Stegen. Tenemos a Chesney en portería y es una buena opción, aunque si tuviéramos dinero y pudiésemos, iría de cabeza a por Ter Stegen. Así que nada, estos serían los fichajes y por hoy lo vamos a dejar ya, ¿vale? Este es el primer episodio, el episodio piloto. Recuerdo, si superamos en el día de hoy en menos de 24 horas los 400 likes, mañana segurísimo tendréis un equipo barato de Ultimate Team que todos estoy seguro que tendréis muchísimas ganas de probar. Y recordaros en los comentarios qué jugadores creéis que podrían encajar en este equipo, ¿vale? Más adelante veremos
cómo quedaría la plantilla al final, cómo sería, ¿vale? Más o menos cómo acabaría siendo la plantilla del club. Y nada más, chicos, espero que dejéis vuestro like, compartir mi canal con vuestros amigos si queréis que siga creciendo, seguirme en todas mis redes sociales, pasados por mis últimos vídeos si es el primer vídeo que veis en este canal, porque suelo subir bastante más Ultimate Team que modo carrera, aunque me he animado este año con este modo de juego que a mí me encanta. Y nada más, chicos, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.